con la firma del acuerdo extrajudicial entre el INDER y una empresa piñera en Buenos Aires de Punta Arenas, se espera agilizar el proceso de construcción del Centro de Atención Integral y la Medicatura Forense. Pero, ¿qué ha pasado con el proyecto de la morgue? Edwin González, presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Patología Forense de la Región Brunca, quien es uno de los principales promotores de esa iniciativa, indicó que desde noviembre del año pasado se entregó la escritura. El proceso de la medicina legal, eso está avanzando, es decir, ahí no había ningún problema. La única situación que hubo y que ahora quedó bien claro es el hecho de que Pindeco aceptara firmar de que esas propiedades quedaran ya libres del problema legal que tienen ellos con el INDER, ¿verdad? Eso era todo, pero lo de la caja es otro tema diferente, fue otro tema diferente. Lo de medicina legal sí se trató como debía ir, bueno, seguro todo se hizo igual, pero lo de nosotros apareció, la escritura y todo, desde el año pasado tiene el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia tiene la escritura de las 3 hectáreas de terreno para el proyecto. El problema está en el financiamiento. Inicialmente se decía que la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur aportaría casi todos los recursos, pero ahora la situación cambió, ya que no se supo qué pasó con los recursos. Lo del financiamiento de Juvesur, definitivamente ese dinero no se supo qué se hizo, que eran 17 mil millones de colones. De ahí se iba a financiar ese proyecto porque el proyecto lo más llega a unos 9 mil millones, ¿verdad? De hecho que Pérez Celedón, aparte de que lo que ha existido siempre, se sacan los acuerdos en todos los consejos municipales y muy contentos y dicen que sí, después no se hace nada. Y aquí Pérez, la realidad es que ni quiso ni ha querido verdaderamente involucrarse en la solución de ese problema. Ahora es buscar financiamiento, pero los 6 cantones de la región no se han involucrado de lleno. Ya es buscar financiamiento, ya es buscar donaciones, ya es buscar esto sin tomar en cuenta lo que, por ejemplo, lo que es Pérez Celedón no se ha involucrado ni se va a involucrar aparentemente con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? En la solución de ese problema. ¿Y los otros cantones? Igual, está en las mismas condiciones. Más bien hubo una propuesta de Juvesur para que le presentáramos ya algunas cotizaciones de equipos y eso, que ya están y ya se le están llevando para ver cuánto ellos pueden, cuántos equipos pueden financiar, ya no una totalidad, pero sí algo. Y eso es importantísimo que lo hagan, ¿verdad? Aunque sea un poco. ¿Qué pasa? Que los gobiernos locales de la región, todos los 6, verdaderamente quisieran solucionar ese problema, no había ningún problema para... ¿Falta interés de los gobiernos locales, don Edwin? Falta interés de los alcaldes, de los 6 alcaldes y de los consejos municipales de todos los 6 cantones. Falta mucho interés. Al principio hubo mucha motivación, yo recuerdo reuniones aquí y allá y como que parece que ahora ha bajado ese nivel. Siempre se empieza muy bonito, todo así es, ¿verdad? Eso es una razón. Lo que cuesta es mantenerse en el tiempo. Estamos hablando ya de 11 años, ¿verdad? De estar en esto. Entonces, unos se cambian y otros vienen nuevos y hay que volver a hacer el proceso de la información del proyecto a todos y unos dicen sí y otros no, y otros no les interesa, otros lo ven como que eso no precisa, como que bueno. Es muy difícil. Yo creo firmemente que todos en determinado momento van a sentir que verdaderamente pueden decirle al pueblo, nosotros íbamos a hacer algo por que se solucione ese problema. Ya es prácticamente una década que se está trabajando en este proyecto y según González se mantendrá en la lucha para que la zona sur cuente con una morgue judicial.